Buon tardi. È topico ta otaku nos pa prepara in e nam potoma qualquer un posición de un directivo so. Ando na buscami pa vindo ne parte di ehende, no? Empodera ehende. E ne mi si sa quem eta kiko e che logra de vida, abusando ne e powerful attitude e mindset correcto pa e por toma qualche posición. Sin embargo, ahora estamos hablando de un sindicato afro en el caso aquí. ¿Esa que también es un curso que dentro funciona, que puede funcionar, que puede el mindset que te ayuda? Claro, esto ayudaba tanto como trabajo normal, como un sindicalismo, ¿no? Entonces, realmente está como para preparar en el mes de quién está, dónde está, qué logra de vida. Cuando papá hace tu resina, vos me hiciste un cambio de mindset. Un mes para cambiar el mindset. No, pibia, vos te dicen, no, no, quién botan, qué botan, qué botan, así, mi tal y tal, tal, pero ando, visa, analizar a mes, pasar qué tipo de gente botan, uno botan para de vida, para vos conocer por mes, ando, pasar cuál stop no botan dar, para seguir para adelante de vida. Ese mindset correcto para vos cargar cualquier función de vida. La verdad, no estoy pensando en eso aquí. ¿Está fácil, un tópico fácil para tratar? Vos sabés, no está fácil, no está fácil, pero vos pones espíritu delante de cara de gente, pero está analizando su mes, está haciendo un análisis propio, vos sabés, para comenzar el work su mes, ¿no? Entonces, vos sabés, vos sabés, no está solamente mi tamiría de Laurence, pero no, mi tal y tal persona, mi llega aquí nana, mi puedo hacer tal, para mi sigue para adelante, o puede ser también, no hay cosas que no está para mí, entonces, vos sabés, mi tal aquí. Entonces, pero no es motivación para la gente, sin conocer su mes, entonces, llegan a su propósito de vida para carga y función que está cargando. Entonces, ahora me llega una pregunta, ¿cómo va a estar aquí hoy durante la presentación? Esa que va a ir muy bien, mi nombre gana, muy bien, está muy interactivo y en la realizan a mes, en realidad, pues, ¿quién no está, no? Entonces, pues, no va a ver del pasado, no está muy interactivo. Hasta un poesía sale a tarde aquí, de gente en el grupo de Bia, Anto Cosetti Bay. Anto, pues, por ejemplo, Anto Bisa, Anto Duna, 200-300% de la vida en Jalak, en el trabajo, Anto no te acuerdas de la mes. Anto, un cosa que es muy importante, me te dice, si vos no estimas vos mes, si vos no cuidas vos mes, vos no cuidas otro ende, vos no estimas otro ende. Entonces, vos te entregas, Anto, sin tener cuenta con vos mes. Un beco que está en burnout, vos no te sirve más, veis, Anto, vos te dice, no. Vos te dan otra cosa, vos te traes vos planning, Kiko va a dar un trabajo, Kiko no va a mes, Kiko no va a familia, entonces así no va a tener que ir en vida. Te voy a pedir un consejo, pero no me esté más, pero no se me acaba. ¿Toc para pa señora, me está en plan para futuro, volver en Bonaire, vindo una más curso o algo así? Bueno, pues a mí me está teniendo 2 años, como estaba viviendo aquí, me estaba trabajando aquí, pero por motivo no familiar, me decidí ir back al show. Mi está a disposición de APFO y de cualquier otra persona, compañía que tiene ser de mí, me está bien ofrecer para mí donde entrene. Ese es lo cual está mi propósito ahora aquí, ¿no? Educar, empoderar a gente, pero mío, gente mía. ¿Se ha mencionado hoy APFO, señora, forma parte de la organización APFO también? No, mi nota forma parte de APFO, pero me está muy bien con mi gente de APFO. Entrenan Tafila, George, Nacho, etc. Entonces, de ese band que no sé, entonces, en APIDIMI, el primer viaje que me vine, me dio una directiva completa. Entonces, ahora que me vine, no es miembro, ¿no?